Saludos de su amigo Guillermo Marinero. Sean bienvenidos a la parte número 3 de la Ruta de las Moliendas en Verapaz, San Vicente, la capital de las moliendas. Vamos llegando a la zona urbana de San José, Verapaz. Podemos apreciar al lado izquierdo, mire, un muy bonito mural en relación al dulce de panela. Alguien puede decir, ¿por qué no te detuviste? Pues déjeme contarle que en otro video de mi canal pueden encontrar más detenidamente o apreciar ese bonito mural. Y ahorita vamos aquí con todos los poderes. Vamos un poquito rápido porque este video es específico de las moliendas. Poco a poco iré haciendo videos de recorrido de distrito, generalmente en la zona donde yo vivo. Para los que no saben, yo soy verapacense. Y además, si no son suscriptores, suscríbete a mi canal, que es de choto. Apóyame. Y aquí, rumbo a la izquierda, o en otras palabras, rumbo al sur, más cerca de la zona del volcán. Esta es la carretera que conduce hacia el distrito de Guadalupe, donde hemos efectuado varios videos. Vamos a la mega molienda, así la he establecido yo, mega, porque es chola, el sillón, donde encontraremos al mayor productor individual de dulce de panela del departamento, y me atrevo a decir que del Salvador. Así que acompáñenos durante todo el video. Y estamos cerca, estamos a menos de un kilómetro de la zona urbana de Verapaz, y desde el kilómetro 51 estamos aproximadamente a 6 kilómetros y medio específicamente en la zona de esta molienda. Y vamos arribando. Este portón siempre está abierto para todos ustedes. Nuevamente en la mega molienda El Sillón. Que sí, ¿por qué? Porque son dos en uno. Venimos otro día porque ahora, como casi termina la época que muelen, ya no todos los días está moliendo porque hasta el invierno. Y ahorita aquí el ambiente, acompáñenos en este video. Están los atizadores con todos los poderes. ¿Cómo estamos? Pues buenas tardes. Vamos a ver el ambiente en esta zona. Mira. Mira, esta es cantidad de puntos para el dulce de panela. Se siente agradable el olorcito. Con todos los poderes, estos son los moldes.
gran habilidad, porque está caliente. ¿Como cuántas esperas después para que endure de los moldes? ¿Unos 15 minutos o media, una media hora o cuánto más o menos? 8 minutos. ¿Cuánto? 8 minutos. 12 minutos. 8 minutos. Va, en 8 minutos se van a dar vuelta y van a estar el dulce de panela. Queríamos dejar aquí, pero está caliente. De 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 peroles. Aquí están estos, mira. Esta zona es del caramelo, algo muy importante que no efectúan en toda la molienda, probablemente porque mira aquí va bien colado para que tengamos calidad de dulce de panela. Estamos en la molienda de don Raúl Mejía, cariñosamente conocido como Raulón. Les cuento también que varios de este dulce de panela es exportado. Incluso hemos venido a efectuar videos anteriormente. En los comentarios les dejaré el enlace de otro video. Estamos en Verapaz, San Vicente, la capital de las moliendas. Calidad de dulce. Buenas tardes. Pues. En el fondo podemos apreciar el volcán Chinchontepec. Y déjenme contarles que esta es la molienda más grande de la zona y me atrevo a decir del departamento. ¿Por qué? Porque son dos moliendas en uno. Esta es la mega molienda, el Sillón. Pues algo importante también que mira, es de teja. Tal vez la teja casi no se mira mucho en las otras zonas, pero un poco más fresco. Ahora acompáñenlo a la otra molienda. La tenemos aquí cerquita. Así que si ustedes vienen y no encuentran dulce de panela o espuma en una molienda, podemos ir a la otra.
y los que nos reciben aquí es la seguridad en esta otra zona, los guardianes. Esta es la seguridad que está aquí, don Raúl. Estamos con el mero macizo, el mero rejero. ¿Cómo estamos, don Raúl? Mucho gusto de verlo, un gran amigo. Y mi respeto, el mayor productor individual o de todo El Salvador. Ajá. Perdón, de dulce de panela, de todo El Salvador. Uy, de todo El Salvador. Mi respeto, entonces. Y aquí, usted solamente, usted es el que se queda más meses moliendo, ¿verdad? Aquí. Estamos hablando de cuántas. ¿De cuántas cargas diarias? Diarias son unas 45 cargas diarias. Pues, de dulce. Sí. Pues. Ya vas a ir a tomar allá el video adentro donde están los montones de dulce. Ya vamos a ir allá. Un rato. Y también algo muy importante, que don Raúl es una persona muy amigable. Aquí nosotros lo sintiéramos como que andamos en familia en la molienda. Todos ustedes pueden venir. Lo más importante, ¿qué? ¿Cuánto se paga por venir aquí a la molienda? Nada, solo de recibirlo. Es de choto. De choto. Ahí estamos. De choto, para que se sientan bien aquí como en su casa. Mire, por ejemplo, a ella, para que ponga bien chapuda, para que haga más chapuda, mire. Hola. Aquí, con don Raúl. Se color, dice. Así es. Va, pues, don Raúl, vamos a ir a ver a una vuelta. Ya le agradecemos y vamos a andar aquí. Vaya. Gracias. Muchas gracias. Él es el mero macizo de la molienda. El sillón. A la otra, pero ahorita vamos a ver aquí. Y la niña no la ha traído ahora. Hoy no vino. Y como usted estudiando. Ajá. Ya que va a terminar la tarea aquí. ¿Cuánta es la tarea que tienen que hacer más o menos? 200 atados. 200, pues. ¿Y para dónde vamos a ver uno? ¿Lo vamos a ayudar a tirarlos para allá? ¿Cuáles son los suyos? No, ya estuvo. No, ya estuvo. A esperar el bus ya, el transporte va. Está bien. Mi respeto para todas ustedes. Creo que es la única molienda que dura más meses. Estamos en mayo todavía. Lo importante, lo bueno es que hay trabajo. Hay que rebuscar. Viene el retroceso. Uy. Buenas tardes. Mire. Bueno, está ya listo, míreme, encostalado. ¿Para dónde va a llevar eso? ¿Cuál? Esto lo vamos a ver para allá, esto no, costal. No, que quedan como ahí están plantando los duendes. Ya. Yeah. Espectacular vista. Eran mares los cañales. Saludos de su amigo Guillermo Marinero. Soy el youtuber 100% verapacense. ¿Qué onda? Gracias.
todo. Qué más ejercicio, pero están choles estos chamacos. Bien, bien, bien. Ah, aquí está la Fede. ¿Para dónde la tira? La basura, está bueno. Va pues. Vemos. Buen ambiente, pues déjenme decirles que aquí se siente uno bien galán. A veces no necesita uno ir a lugares exclusivos o a invertir el gran billetal o a gastar o invertir el billetal, como le quieran llamar, el dinero. No necesita gastar mucho, sino que aquí convivir en naturaleza, en lugares sencillos, y también nos podemos alimentar bien, endulzar la vida, pura espuma, atados de dulces o cualquier otro derivado. Y así apreciar este panorama y un clima agradable, más en esta época que está haciendo calor. Aunque ya estamos en invierno en El Salvador, pero siempre se siente calor. Pero aquí agradable. Entonces miremos aquí. Ah, así es como lleva, está limpiando Don Raúl, mire.
Un poquito de caramelo. Ya estuvo su tarea, pues. Ya casi, solo uno y falta esto. Oye, amigo. Uy. Ya está la tarea. Ya casi. ¿Cómo le llama al trabajo que usted hace? Hornero. Hornero, ja. Pues pucha. Ah, pues no tiene que bañarse durante una semana, no se baña, va. Como el día domingo o lunes. Se baña. Se baña uno porque todo esto caliente en el cuerpo. Mi respeto. Porque ya están teniendo que trabajar en la molienda, va. Sí. Caliente la sangre. ¿Cuántas le metes en cada perolada? Menos una. 30 pelotas. Mi respeto para él. Vaya, hasta el mero patrón está con todos los poderes aquí. Me llega.
Mi respeto, está bien pollón todavía. Todavía. Ajá. Y aquí digamos hasta cuándo vamos a terminar de moler, todo este mes de mayo. A mediados de mayo. Va. Mediado. Está bueno. Hey. A media. Vaya, miren, este patrón es todo terreno, aquí a todo le hace. Todo terreno, va. Todo terreno, de... Eso me llega, estamos con... Guerrero. Ahí está don Raúl Mejía, el mero macizo. Va a llevar dulce, todo el dulce. ¿Ah? ¿Va a llevar uno? Va, gracias, vamos a llevar un atado aquí. Calidad de atado de dulce. Este dulce de panela, gracias don Raúl, porque buena onda. El dulce. Agarraste, cuatro atados, dos. Vaya. Muchas gracias, aquí lo vamos a agarrar con la compañera, aquí ando de todo. Aquí lo vamos a agarrar. De este lado, ¿eh? ¿Ah? De este. Va. Que mire. Cabal. Ahorita vamos a sacar unos aquí. Este dulce es exportado. Y da trabajo a bastantes personas. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido, don Raúl. Gracias. Permitido, el mero macizo, ahí está todo terreno, ve. Aquí las he hecho. Va pues, va pues, iremos viendo, muchas gracias, y esperamos hoy, en todas las temporadas, tal, viniendo, un cabino viene. Va pues, vamos a ver lo que están aquí. Vamos a ir por otra zona. Vaya, aquí también, miren, pueden venir. Aquí en la mochila, mujer. Un gallinero, ¿eh? Para la sopa. Sí. Vamos a pasar por aquí, no, no se preocupen. ¿No quieres que la podemos grabar un pedacito? No. Bye. Ahorita están aquí con el mecate, pero se nos andaba escondiendo. La señora no quiere que la grabemos. Vamos por otra zona. Y aquí mira el ganado. Pues, mira. Ay, no me había fijado, güey. ¿Alcanzan a ver?
a veces por otras cuestiones no podemos grabar seguido, o también hay que rebuscarse también para el pan de cada día en otras cuestiones, pero de una otra forma. Pero también ustedes me ayudan en los videos, ya sea que miren los anuncios con eso, en centavo, que nos ayuden para algunos gastos que tenemos en los videos, o para ir tratando de mejorar también el equipo. Además también pueden compartir los videos, y si no son suscriptores, suscríbanse, que de choto. Y esta es la otra área, mira. No pueden ir más luego, venir más luego, que ya se fueron varias envolvedoras de dulces de las dos zonas. Como les mencioné, que en comentarios les dejaré otro video que vine a la molienda antes, hace más de un año. Pero aquí hay buen ambiente. Lo otro que también, aquí hay mesitas, mire, para compartir. Hasta las mandó a hacer don Raúl. Ve, hasta ve, aquí vamos a poner los atados, los voy a echar en la mochila. Los atados de dulce. Calidad de atados que son exportados a otro país. Varios de estas, varias cargas o atados de dulce. Y miren lo que me da la atención, que vamos a estrenar esta pequeña hamaca que la han ingeniado. Tal vez no me regañen los propietarios de esta hamaca, los dueños, los que la han armado aquí. No, hombre. Aquí sí que hemos venido, quedó bien aquí. Sentate ahí, mira. Están los tractores allá. De la maquita pasamos a la mesa donde vamos a guardar los atados de dulce. Dos cada uno. Que alcanza para todos ustedes también, un pedacito cada uno. Para echárselos al café o otra cosa que quieran hacer. Uy, parece que ando los volados, aquí los vamos a echar. Que ando donde la guardo las cositas de la cámara. No tenía voladitos, pero cuando compré una de segunda, esa camarita es la que ando grabando, porque la primera se me fregó en el lado, que vamos a guardar también los otros dos. Me dieron estuchito. Mientras llené todo, y miren, aquí podemos aprovechar, disfrutar, traer comida. Mira, ella ya roncando un rato. Nosotros iremos a, antes de despedirnos, iremos a dar una pequeña vuelta en esta mano para que podamos apreciar un poco más del ambiente, buen ambiente que hay en esta mega molienda El Fillón. Y eran como la ingeniería. Vámonos, en este nos vamos a ir para Verapá. ¿Qué les parece? Buen ambiente. Saludos a todos los amigos suscriptores. Y acá sí nos vamos a ir despidiendo. Y nos vamos a ir. Les voy a dar raya a todos ustedes. Gallina guinea, ¿ves? Agarremos una. Uñas son muy ariscas. Se fueron. Oye, la verdad.
Hoy la regué. Me salió la seguridad. Vamos a llevar esta carreteada para la casa. Trotemos un rato. Sí que está agarrando todo. Venimos a la otra molienda. Miren, mi respeto para todos los trabajadores que hacen jornadas rotativas, porque aquí es descansar las 24 horas del día, aunque acá se va terminando la temporada y han hecho sus ramaditas, pero le han puesto para en arriba lámina para tener algunas cuestiones. Ya casi de salida, y también aquí hay otra maquita innovadora que le han hecho de costalito. Importante relajarse de una u otra forma. Espero les haya gustado el video. Bendiciones a todos y nos vemos hasta la próxima. Así que démosle, nosotros fuera de la zona urbana de Verapaz. Siempre estamos en Verapaz, la capital de las moliendas. Cualquier duda o comentario, con gusto lo responderé. Y ahí vamos tratando de mejorar siempre y llevarlo, acercarlo un poco a ustedes, a toda esta zona. Bendiciones, soy Guillermo Marinero. ¿Sí ves? A la nave.